Ante la situación que padecen estudiantes y docentes del Colegio Agropecuario La Fortuna, el secretario de Educación ha manifestado que se están gestionando los recursos necesarios para el estudio y diseño de las obras de la institución. Que es una institución o un edificio que tiene más de 10 años, que fue mal construido, que no tiene las condiciones, exactamente el segundo piso, y que ese ya es a largo plazo en el sentido que hay que hacer el diseño de la nueva sede, de la sede A, ¿verdad? Y que en este momento ya yo solicité los recursos a Hacienda para que me asignen en primera instancia el proyecto de estudio y diseños para esa nueva institución. Asimismo, le solicitó a la comunidad un poco de paciencia, pues todo lleva un proceso el cual se viene adelantando para el beneficio de los estudiantes y docentes. Entonces le quiero decir a la comunidad que el señor alcalde y el municipio de Barranca Bermeja y la Secretaría de Educación estamos conscientes de la dificultad que tiene esa sede y que junto con ellos vamos a buscar la manera de solucionarlo. Entonces, decirles que un parte de tranquilidad en el sentido que estamos gestionando las cosas para poder solucionar ese problema.